はい、感謝します。今日はこのようにして12人のユースたちが洗礼を受けることになりました。主の皆をおめでとうございます。 Queremos glorificar al Señor porque 12 jóvenes vamos a ser bautizados. 感謝します。Jackie García con su hijito Haruki. ¿Puede levantarse, hermana? Bienvenida, de Perú. Gloria a Dios, bienvenida. Tome asiento. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Los saludo en nombre de Jesucristo. Y es siempre una alegría, satisfacción poder estar delante de Dios para glorificar su nombre. Y hoy sabemos que tenemos una gran fiesta. Tenemos también el cumplimiento de la obediencia
de los jóvenes. Los adultos que todavía no se bautizaron, que hoy día vengan, miren el bautismo de los jóvenes, adolescentes, y que también se incentiven a se bautizar, porque es un mandamiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a abrir en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero hoy es un día especial. Mas receberéis poder al descer sobre vós do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pai amado, em nome de Jesus, que nós queremos dar as boas-vindas ao Espírito Santo. Nós queremos hoje receber, Pai, essa essência do Espírito, que é o Espírito Santo. Nós damos boas-vindas, Espírito Santo, no meio deste culto, no meio das nossas vidas, no meio da nossa casa, dos nossos familiares e nosso coração principalmente. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus consolador e que através deste selo que foi derramado à Tua igreja nos dias de hoje e dos tempos antigos também, porque a Tua promessa ela não falha, ela cumpre. Nós te damos graças porque hoje somos uma geração santa, um povo exclusivo do Senhor. Somos os filhos de Deus, somos sacerdotes reais e temos o privilégio de ter este nome que está escrito no livro da vida. Não queremos ser enganados, por isso dai-nos discernimento e que possamos, com a Tua palavra e com a armadura do Espírito Santo, possamos estar revestidos diariamente para combater todo o mal. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós todos sabemos que no dia de hoje, sabemos que a llenura do Espírito Santo, muitos são testigos de la llenura do Espírito. Ayer, em lo culto em português, tener o Espírito e ser lleno do Espírito é algo totalmente distinto, lo contrário. Tener o Espírito Santo é quando nós aceptamos a Jesucristo e passamos a ser hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Pero ser lleno del Espíritu es vivir una vida como le agrada a Dios. Tener una intimidad con Dios. ¿Y lo que es intimidad? Intimidad es un sentimiento puro, un sentimiento que puede tener la osadía de saber más del Señor. Así como las parejas tienen la intimidad, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, assim Deus quer que nós também podemos ter a intimidade com o Espírito Santo. Mas como eu posso ter a intimidade? Como eu posso conseguir lograr a intimidade? Como eu posso escuchar o Espírito? Como eu posso vivir em Espírito? Há muitos requisitos. Há muitas coisas que devemos cumprir, primeiramente, para poder ter a intimidade. Por ejemplo, un hombre conoce a una mujer de inmediatas. ¿Será que uno te puede llamar por su apellido? Apellido en portugués es un apodo. ¿Puede preguntar de las cosas íntimas de esa mujer? ¿Será que la persona que se conoce por primera vez, tal vez puede preguntar el número de teléfono, dónde vives, la dirección? Fica um pouco raro. Assim somos como Deus. Se nós não temos a intimidade com Deus, queda difícil conhecer como Deus é. O que Deus é para nossas vidas. O que Deus tem para nós. Como devemos caminhar, como lhe agrada a Deus. Mas hoje é um dia especial. Um dia que nós queremos aprender. Hoje, alguém sabe que dia é hoje? Nós celebramos as Páscoas no mês de abril. Se não me engano, é dia 12. Que dia? Dia 8. Dia 8 de abril celebramos as Páscoas. Leendo a Bíblia com atenção, com sabedoria e leendo também as Bíblias de estudo, sabemos que 40 dias depois
de las Pascuas, lo que pasó. Jesús resucitó en el día de las Pascuas. 40 días caminó con nosotros, ahí, con los hombres. Y después de 40 días fue al cielo. Entre esos 10 días, los discípulos, los apóstoles, estaban buscando a Dios. Vamos a leer nuevamente 1:8, que es la promesa de Jesús. Mas recibiréis poder al descer sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testimonias tanto en Jerusalén como Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús tenía prometido a nosotros un sello, un pacto, una promesa, porque Dios no falla. Dios no es hombre que minta, ni hijo del hombre que se arrepienta. Dios es Dios y nada va a cambiar Dios. Entonces, 40 días después de la resurrección de Cristo, Él subió al cielo, a diestra del Padre. 10 días después, significa, del día de la resurrección, 50 días, vino la promesa de Dios a nuestras vidas. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente veio un som como de un vento impetuoso, y encheu toda a casa onde estaban assentados. Y apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Aqui está o cumprimento da fidelidade de Deus em nossas vidas. Eu sei que muitos têm experimentado a fidelidade, têm mirado, têm testificado, têm sentido a fidelidade de Deus em vossas vidas, em nossas vidas. Talvez todavía não foi cumprido. Claro, quando pensamos que estamos llenos e completos, significa que nós não necessitamos de Deus. Então significa que nossa vida diariamente, em direção ao futuro, de glória em glória, Deus irá renovar suas promessas em nossas vidas e nós seremos testigos ou testemunhas de Jesus Cristo enquanto estamos vivos. Significa que neste dia de Pentecostés, que hoje é o dia de Pentecostés, antigamente se chamava a festa das semanas, ou dia dos primeiros frutos. Judío neste tempo tinha que ir a Jerusalém durante três vezes. Uma que era a festa das Páscoas, que era em la primavera. Outro em dia de Pentecostés. E outro seria a festa de los tabernáculos. Três vezes os judíos eram obrigatoriamente ir a Jerusalém. Muitas vezes, em las igrejas, há pessoas que vêm três vezes ao ano. Los hombres, en Día del Padre, en Pascuas y Navidad, son días de celebración. Las mujeres, tal vez, en Día de las Madres, en las Pascuas y Navidad. Pero aquí es distinto. Era una obligación que ellos tenían que cumplir y ver y estar ahí participando como un judío. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos venir a la presencia de Dios solamente el día de domingo. El rey David dice que debía estar en la casa de Dios todos los días. Yo quiero habitar en su casa todos los días para el resto de mi vida. Este era el deseo del rey David. Nosotros también debemos tener este mismo deseo de querer habitar en la casa de Dios todos los días de nuestras vidas. Amén. La iglesia de en estos días se perdió el fervor. Se perdió el carisma, se perdió la llenura, se perdió también el poder y la autoridad. ¿Por qué será que la iglesia tiene perdido toda esta autoridad que Jesús dio a nosotros? La promesa de Jesús es que recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros ya fuimos bautizados, sellados, llenos del Espíritu un día, ¿por qué será que nosotros tenemos el desánimo,
¿Por qué será que nosotros tenemos sueño durante los servicios? ¿Por qué será que no queremos venir a la iglesia a los domingos? Encontramos cosas para hacer, tareas para hacer. Estamos ocupados para no venir a la casa de Dios. El enemigo trabaja a través del desánimo. Nosotros debemos vencer todo ese sentir de desánimo. Porque cuando se encuentra el desánimo en la vida de un creyente, poco a poco él va hundiéndose. Muchas iglesias han perdido la dirección y esta pasión. El diablo tiene engañado a su pueblo. Vamos a Juan 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida eterna e tenham em abundância. El deseo de Jesús para nosotros es nos dar la vida eterna, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, y que nosotros también vengamos a cumplir, a trabajar, a colaborar para el reino de Dios. El enemigo viene para querer destruir los lazos familiares, la unidad, el relacionamiento con Dios y la intimidad con Dios, y algunos no llegan en la intimidad de Dios. Muchos quieren llegar al lugar santísimo antes de pedir perdón, antes de entrar por la puerta que es Jesús. Muchos quieren tener un estudio más avanzado, pero no quieren servir en lo poco. Jesús dice que si somos fieles en poco, Dios pondrá mucho en nuestras manos. No podemos hacer un servicio de una hora para otra, un servicio que no sabemos, un servicio más grande de que nosotros podemos soportar. Es claro que Dios capacita. Es claro que Dios da sabiduría, poder, discernimiento. Algunos pastores no estudiaron teología, pero por la unción de Dios están ahí predicando, pregando la palabra de Dios. Es claro que debemos hacer con base en la palabra, debemos tener orden. Pero lo que es que el enemigo tiene plantado en la iglesia, el desánimo, la tristeza, la falta de fe, la falta de paciencia. Muchas cosas el enemigo tiene colocado, sembrado en el corazón del creyente, el desánimo. Muchas veces hay una comparación. Déjame ver si yo puedo pasar esto para la iglesia. Había una galinha y una águila, una gallina y una águila. Entonces, un hombre le gustaba mucho de criar las gallinas. Era un granjero, así es, granjero. Un fazendero. Entonces, en su granja tenía muchas gallinas de varias especies, de varios colores. Y un día ahí, caminando por un monte, miró una águila que estaba ahí. Entonces, este granjero lo llamó la águila, y la águila fue hasta él. Lo agarró a esta águila y lo metió con las gallinas. Entonces, estaba viviendo con las gallinas, apertado, comiendo las comidas de las gallinas. Estaba ya casi cantando como los gallos. Estaba viviendo como una gallina, la águila. La Biblia nos compara que somos las águilas, hermanos. No compara que somos una gallina. ¿Por qué nos compara con las águilas? Porque las águilas, ella tiene dos opciones. Cuando llega a una cierta edad, ella tiene la opción de querer vivir más, 35 años, o morir ahí. Pero ella tiene que se esforzar, volar mucho, llegar a un lugar bien alto, y ahí, ustedes saben, que ella misma, con su bico que tiene mucho tiempo, ya está torto, no pueden cazar, sus uñas también ya están ahí duras, sus alas también están duras, pesadas. Entonces hay un proceso para que esta águila pueda recibir nuevas fuerzas y volar y vivir más de 30 años más. Pero regresando a la gallina y la águila, entonces llegó un amigo de ese granjero que le gustaba mucho de los animales, sabía todo de los animales, pero por parte de las aves, él era una persona que conocía mucho. Era perito en aves.
miró la águila y dice: amigo, ¿por qué será que esta águila está dentro junto con las gallinas? Y dice el hombre: yo lo estoy creando como una gallina. Es una águila, pero ahora se cambió. Cambió de identidad, ahora es una gallina. No puedo creer, dice a lo granjero. Dame esta águila. Dame que yo voy a soltar y la águila va a volar como una águila. Porque es la función y la obligación de una águila volar. No va a ser, no va a volar porque es una gallina, no lo creo. Vamos entonces a apostar. Y lo sacó la águila y dice: ¡vola! ¡Vola! Y la águila... No bien así, pero para entender. Yo no puedo creer, dice su amigo. Es una águila. Nació y una mamá águila. Nació de los huevos de la mamá águila. Creó con sus hermanos águilas. Porque es una gallina ahora. El próximo día, dice, yo no estoy satisfecho, dijo el amigo. Yo voy más una vez a lo granjero, mi amigo, y voy a hacer con que esta águila vole. Y dice que fue nuevamente ahí, sacó la águila y lo llevó a un lugar bien alto, a un monte. Dice, de aquí no es necesario se esforzar mucho para volar. Es solamente saltar de mi mano y volar. Y dice, vuela. Vuela. Y su amigo granjero dice, es pérdida de tiempo, ya es una gallina. No vaya a ser la función de las águilas porque ya se olvidó. Segunda tentativa, fracasado. En la tercera tentativa dice, ahora ella va a volar como una águila. Porque es una águila, inconfundible. Entonces, si por la tercera vez no vola con una águila, yo desisto, dice. Entonces es mejor que desistiera de la primera vez, porque yo le dije que no iba a volar con una águila. Entonces lo llevó a un lugar más alto todavía. Y de arriba, la águila miraba las gallinas ahí comiendo sus maíz, sus millos, maíz. Y dice, vola, águila. Y la águila miró de abajo así, porque las águilas tienen una buena visión. Dice, mis hermanitos están comiendo maíz. Y no voló. No utilizó sus asas y fue bajando. Y fue comiendo sus maíz. Lo que es el moral de esta comparación. Nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios. Tenemos una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva fe con Jesucristo. Tenemos toda la autoridad que Jesús nos dio. Dios nos capacitó, nos ha hecho hijos, sacerdotes, príncipes y princesas reales. Pero muchos creyentes conocen que son hijos de Dios, pero están comiendo maíz. Están dejando de ser hijos de Dios para ser hijos del diablo. Están, por muchas tentativas, quieren regresar al mismo hueco, al mismo lugar, al mismo sitio, comiendo lo que el diablo tiene aplastado. Nosotros debemos comer lo que la palabra de Dios nos alimenta. Si nacemos de nuevo, así como la águila nació águila, debe volar como águila y se debe renovar como las águilas. Nosotros también, como cristianos, nacemos de nuevo para vivir como cristianos. Pero el enemigo tiene tapado los oídos de los cristianos, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres. Porque en la iglesia, los varones muestran que es ejemplo a la iglesia. Llega a la casa, tiene que tomar una, beber una y pegar a su esposa. ¿Por qué será que las mujeres se demuestran las fervorosas? Llegan a la casa e insultan a sus esposos. ¿Por qué será que los jóvenes parece que están contentos, satisfechos, pero llegan a la casa y están sus games en la computadora? ¿Por qué las niñas parece que son santitas, pero cuando llegan a la casa están buscando las amistades por Facebook y otras cosas? Significa que el vaso, el instrumento está rompido. Todo que está vacío se llena. Y todo que está lleno se esvacía. David y uno de los salmos dice que mi copa puede llenar. Mi copa está rebosando de la llenura, del amor, de la propia presencia de Dios en el corazón humano. Hoy nosotros también debemos llenar con este amor que David anheló a Dios y lo logró.
cometiendo el pecado, logró el perdón de Dios y fue llamado el hombre segundo el corazón de Dios. Amén. Hay muchos puntos aquí. El crecimiento de la iglesia, el crecimiento del creyente debe avanzar. No es algo que se logró, que se estanca, se para y ahí yo estoy satisfecho. Yo tengo el crecimiento total. Yo sé de todo. Es un fariseo. Dios quiere que nosotros vengamos a proseguir. Vamos a leer Romanos 1:7. Além del diablo, nosotros debemos luchar con nosotros mismos. Muchas veces en nuestro yo tiene la ocupación mayor de qué? De que Dios. Nuestro corazón debe ser 100% de Dios. Nuestro anhelo debe ser 100% a Dios. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una fe para tapar nuestros oídos para el diablo y abrir para Dios. Hay una cosa automática. Muchos trabajan en máquinas, en fábricas, que muchas cosas son automáticas, ¿no es así? Cuando un creyente está muriendo espiritualmente, automáticamente se nace, se resucita el hombre carnal. Cuando el hombre está muriendo espiritualmente, significa que está naciendo carnalmente. No hay dos opciones. La Biblia dice también que no se puede servir a dos señores. De una misma fuente no puede salir dos tipos de aguas. Hay una. Debes elegir, debes someter. Hay dolor, hay sacrificio, tiene que pagar, paguemos. Muchos creyentes tienen dejado la autoridad que Dios le dio. La autoridad del varón, la autoridad de la mujer, la autoridad de un joven, porque Timoteo tenía una autoridad. Y Pablo dijo, lo escribió a Timoteo para que ninguém lo avergüence por su edad. Los jóvenes, nadie lo avergüence porque son jóvenes. Pero lo contrario, van a ser de ejemplo a los mayores. Amén. ¿Quién anhela que sus hijos sean ejemplo para los mayores? Amén. Es un anhelo de un padre, que mi hijo será así, mi hijo será así. Es el anhelo del Padre. Imagínese en nuestro Padre Celestial, ¿cuál es su anhelo para nosotros? Es lo mejor. El conocimiento. La iglesia necesita conocer más y más. Por ejemplo, hay muchas áreas de trabajo, hay muchas áreas de especialistas, pero este especialista somente conoce el máximo de su especialidad. ¿No es así? Yo conozco mi área de trabajo. La hermana conoce la área de su trabajo. Ya sabe de todo. Otro conoce así. Entonces, significa que, mesmo siendo una persona experiente, de mucho respeto, de mucho valor, reconocida en todo el mundo por sus hechos, de sus manos, pero le pregunta algo de una cosa que no tiene nada que ver con su especialidad, va a quedar pensando. Una de las causas, yo cuando regresé a los 18 años en Brasil, aquí en Japón ya tenía el MD. Todos conocen el MD, ¿no? El tocador. Entonces yo fui en una tienda brasilera, ahí en Brasil, claro, ¿no? Y yo pregunté, yo he hecho por maldad, de verdad, porque yo sabía que no existía, ¿no? Entonces yo le pregunté, señor, ¿hay MD acá? Y me dice, se quedó parado pensando, yo voy a preguntar, dice. Y fue cuando le preguntó el otro señor, tal vez más graduado en esta tienda, tal vez escuchó que, nunca escuché esto, ¿qué es esto, no? Entonces me volvió diciendo, no tenemos. No es la cuestión que no tenemos, que no existía en Brasil. Muchas veces nosotros estamos queriendo conocer o estamos estancados en un propio conocimiento. Vamos a leer Oseas 6, capítulo 6, versículo 3. Conocemos y proseguimos en conocer al Señor.
como a alva da sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serodia que rega a terra. A palavra de Deus nos exorta que não devemos parar de conhecer, e não nos diz também que já não necessitamos conhecer. O profeta Oséias nos exorta, nos anima a não quedar parados, estacionados, estar satisfeitos somente de venir à igreja, escuchar a mensagem. Está nos exortando também para que podamos ter estudos extras. O culto de oração em viernes é estudo extra, muito bendecido, muito hermoso, porque é uma palavra que necessitamos em dia da semana. A los domingos necessitamos da palavra de Deus, claro, pero en los viernes, los que não podem venir los viernes, que vengan outro dia da semana, que hagan células, porque é importante. É o fuego, é necessário estar prendido. Então, o que necessitamos fazer? O terceiro ponto é a santificação. A santificação não é somente o momento que nós fomos justificados. A santificação não é somente quando fomos bautizados para dizer fomos limpos do pecado. O bautismo é somente uma demonstração de nossa fé interior à fé exterior em obras, que é o bautismo. Esse é o fundamento, este é lo que significa o bautismo. Pero a santificação é que Deus anela nós diariamente. Vamos abrir em Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Lo que venimos, para que venimos à igreja? Para que temos a Bíblia? Para que estudamos? Para reconhecer como somos adentro. Muitas vezes não reconhecemos como somos, e quando a palavra de Deus que lo corta, que te habla, através de um hermano, através de um profeta, através de uma canção, alabanza, através de muitas coisas, através do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo hoje quer te dar uma renovação, quer te dar um poder, quer te dar um discernimento. Ayer eu estava falando sobre muitas coisas que eu, talvez, eu leía sobre os horóscopos. Eu estava falando e compartilhando. Será que alguém está creendo em los horóscopos aqui? Há credores de horóscopos? Nadie, não? Nadie. Nadie cree, não? Em las cartas, em las adivinhações. Está amarrado em nome de Jesus. Que seus filhos têm que tomar cuidado. Porque até às vezes seus próprios filhos de la casa estão buscando essas coisas. Creendo, eu vou me encontrar com alguém. Hoje é meu dia de la suerte, eu tenho que salir, meu color é rojo, eu vou poner uma roupa roja e vou salir para que alguém me mire. Temos que tomar muito cuidado para não creer. O Espírito Santo te dá hoje também discernimento do Espírito. Assim como Pedro recebeu, assim como os discípulos receberam o poder do Espírito, nós também recebemos hoje por direito. Por la autoridad de Dios, por la autoridad de Jesús que tenemos este poder que nadie puede nos engañar. Amén. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Pedro ya tenía la unción del Espíritu. Pedro ahí tenía el discernimiento del Espíritu. ¿Será que Pedro fue engañado? No. De la misma manera que dice Pedro a ellos, ustedes pueden engañar a hombres, pero não pode enganar o Espírito Santo. Nadie pode enganar a Deus. Nada pode ultrapassar a Deus. Nada pode ser maior que Deus. Devemos tomar cuidado nesses pontos. Vamos ler Provérbios 4, 18. Este é o processo de la santificação. Este é o processo de la perfeição. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o que os cristianos devem anelar. El dia perfeito vendrá com Jesus Cristo. Pero a perfeição que nós devemos anelar
en Jesucristo es diaria. Ella no puede terminar, ella no puede se agotar, ella no puede se enojar, ella no puede tener rabia, cólera, tiene que tener mansedumbre y esperar la perfección en día de Jesucristo. El cuarto punto es la experiencia espirituales. ¿Será que nosotros tenemos la experiencia espiritual? ¿Todavía alguien no tuvo la experiencia? No es de ver cosas sobrenaturales, no es de ver un copo volando, no es ver una gallina ahí volando. No es algo así, algo tan pequeño, algo tan miserable que nosotros pensamos que ya somos el creyente tal. El sobrenatural, la experiencia se debe empezar de nosotros. Si debemos sentir el mover, el toque, la presencia del Espíritu a nos llenar, a nos tocar, a nos dejar necesitados y anhelados más. Yo no comparo con una droga, claro que no, pero muchos viciados en esas cosas que no sean solamente drogas, y sí, los juegos que sean la bebida, experimentaron una vez, lo gustaron y ahora están queriendo anhelar siempre. Si nosotros sabemos lo que es el mover del Espíritu, lo que significa la unción del Espíritu, lo que significa ser distinto de este mundo, mesmo siendo maltratados muchas veces, mesmo nosotros sacrificando el tiempo, el dinero, el cuerpo, todo esto es una paga de un sacrificio que Dios irá nos recompensar en un día. Amén. La experiencia se debe tener todos los días. La comunión se debe obtener. La comunión, lo que significa, la comunión es lo que sale en la armonía de dos personas distintas. Significa que la armonía son dos cosas o más tres cosas que se unen para tener una sintonía, para tener un sonido bonito, precioso, así como las alabanzas. Nosotros también debemos hablar la misma lengua del Espíritu. Debemos sentir como el Espíritu. Debemos actuar como el Espíritu. De este momento, significa que nosotros damos la oportunidad y la bienvenida al Espíritu que pueda sintonizar en nuestras vidas. El querer, el deseo, la habitación del Espíritu en nuestras vidas. Muchos piensan que el Espíritu Santo fue algo de la iglesia primitiva. Porque en ese día se nació la primera iglesia, cuando fue lleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, la iglesia nació. ¿Nosotros será que fuimos llenos del Espíritu? ¿Será que nosotros tenemos esta experiencia? El Antiguo Testamento, no eran todos que eran llenos del Espíritu. No eran todos que podían ser bautizados del Espíritu, se pedir. Porque Jesús nos enseña ahora que estamos viviendo en tiempo de la gracia. Gracia de Dios, pedir y yo lo daré. Vamos a pedir el bautismo del Espíritu y Dios irá nos dar. Cuando nosotros pasamos a buscar en un tiempo el bautismo del Espíritu, Él fue fiel. No es necesario estudiar, no es necesario prepararse. Si yo voy a caer en el piso, yo prefiero estar en la cama antes de ser bautizado. Si tú estés en un monte y eres bautizado del Espíritu, si tú caes del monte en la tentación de Jesús, dice que los ángeles van a sostener. Pero no vamos a optar por esto, es un poco peligroso. Pero no es imposible, ¿amén? Porque confiamos en Dios. ¿Dónde estaba? La experiencia con Dios debe ser continua, mis hermanos. Él quiere te bautizar. Imagínense, hoy miramos y vemos la iglesia pentecostal, una iglesia que cree en el poder del Espíritu, mas ni todos son bautizados en el Espíritu. Es claro, unos fueron bautizados, pero no hablan en otras lenguas.
No es un criterio. Pero muchas veces, cuando muchos fueron bautizados en el Espíritu, juntamente vino el don de lenguas. Pero ¿por qué muchos son tímidos, tienen el temor de querer experimentar, de querer hablar? Ayer yo estaba compartiendo que yo me sentí incomodado de los mis hermanos estar alrededor, que yo no podía levantar mis manos, yo no podía dar gloria a Dios, yo no podría abrir mi boca, yo no podría salir a frente para dar un testimonio. Pero cuando el Espíritu te incomoda, dice, vaya, hable de las proezas, hable de las grandezas de Dios, hable, porque yo no puedo quedar callado lo que Dios ha hecho por mí. Así como lo apresuraron Pedro, diciendo, si tú, Pedro, habla de este hombre que se llama Jesús, tú vas a ser muerto. Y él dice, mejor obedecer a Dios do que los hombres. Si yo vengo a morir, yo voy a morir por Cristo. Si yo vengo a vivir en esta tierra, yo vivo en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando tenemos esta voluntad y este deseo de hablar de las grandezas de Dios, que nada nos impide de hablar, que nada nos impide de hacer. Muchos personajes del Antiguo Testamento fueron movidos. La presencia de Dios era solamente en un lugar, que era el tabernáculo. Pero hoy, en todo lugar está el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo te puede llenar, te puede capacitar, te puede dar la sabiduría que necesita hablar en el mismo momento. Los chicos ahí están un poco nerviosos, con nervios, diciendo, ¿lo que voy a hablar? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Será que debo leer un versículo? ¿O será que debo copiar en mis manos? ¿Será que yo debo leer un papelito? Lo que Dios ha hecho por mí no es así. El testimonio, el testigo es personal. ¿Cómo tú puedes decir algo que no has experimentado? ¿Cómo tú puedes decir que aquella comida es rica si no has probado? De repente, a otra cosa dentro de la comida y tú dices, yo probé, sí, está rico. Así comiste, sí, yo comí, probé, está rico. Pero no tenía sal. ¿Cómo está rica la comida? Entonces, tú no puedes decir, ah, Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Sí, claro que se puede decir. Pero yo experimenté que Dios es hermoso en mi vida. ¿Será que realmente experimentamos? ¿Será que realmente estamos viviendo? ¿Será que realmente estamos escuchando su voz, su guía? Dios quiere nos guiar. Dios quiere te sacar del mundo. Dios quiere sacar de las tinieblas. Dios quiere te sacar del engaño del diablo. Hoy día, Dios quiere utilizar su voluntad. Dios quiere utilizar el santuario, que donde vive el Espíritu Santo. Yo quiero recalcar aquí que la vida que ustedes tienen ahora no es para ustedes mismos. No es para disfrutar en los propios placeres carnales. La vida que tenemos ahora vale mucho. Y fue comprado con la sangre de Jesús. Significa entonces que si Dios compró nosotros por su sangre, somos pertenecientes a Dios. Y todo lo que hacemos que no es bueno para nosotros, estamos pecando contra Dios. Porque este templo aquí, este cuerpo aquí, no es mío. Por más que yo quiera hacer las cosas, yo no puedo. Yo quería hacer como ese tatu antes, tatuaje. Yo tenía un gran deseo de hacer así, bien grande así, ¿no? Pero nunca tuve esta coraje de hacer. Muchos hacen para que puedan mostrar, está pasando un hombre tatu. Está pasando una persona ahí y por su tatuaje ahí, es una persona reconocida. Muchas personas quieren hacer algo para llamar la atención de los otros. Vamos a tomar cuidado para no ser así. Pero vamos a llamar la atención de Dios. Vamos a clamar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a interceder a Dios. Vamos a ser incomodados por el Espíritu Santo para encontrar gracia de Dios. Moisés fue un hombre normal, pero fue un hombre que escribió los 10 mandamientos. Moisés no tenía
ni un músculo para que se pueda llamar el hombre poderoso de Dios. Moisés tenía el poder a través del Espíritu. Tenía el poder a través de Dios. ¿Cómo fue que Moisés pudo abrir el Mar Rojo? La llave era... ¿Lo que era la llave para abrir el Mar Rojo? Era su cajado. Este fue, solamente lo tocó y se abrió. Nosotros tenemos mucho potencial que nosotros no sabemos, mucho poder y autoridad que no sabemos administrar. La Biblia nos advierte que la palabra de Dios, si sabemos utilizar, es bueno. Pero no, si no sabemos utilizar, es peligroso. Por eso, no significa que yo sé mucho, que conozco mucho, pero estoy utilizando de manera equivocada. Debemos tomar cuidado. El cumplimiento, vamos a leer Hechos nuevamente, capítulo 2, versículo 4. En este momento, todos ficaron cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia. O anelo que Deus desceu, que não seja eu, mas que Deus desceu também, que nós podemos querer lograr, querer receber tudo que vem da parte de Deus. Se Deus lhe promete que vai lhe dar o dom de línguas, devemos receber. Não devemos rechazar os regalos. En un cumpleaños de alguien, por ejemplo, mi cumpleaños, ¿será que yo voy a rechazar un regalo de mis hermanos? 23 de febrero, por favor. Entonces, yo no voy a rechazar este regalo. El regalo que yo recibí, gracias, porque un regalo fue comprado con mucho amor. Fue comprado 23 de febrero. No es por obligación. Por amor, 23 de febrero. Entonces, todo el regalo de Dios debemos aceptar. Ah, yo no quiero el don de lenguas porque es raro. Yo no quiero aceptar el don de profecías porque yo no sé si voy a acertar la profecía. Yo no quiero el don de sanidad, de repente yo oro y la persona muere. Y ya he pasado. Entonces, nosotros debemos tener esta experiencia. Cuando el Hijo de Dios pasa a morir espiritualmente, pasa a bajar, pasa a estar en la ladera, pasa a tener sufrimiento, pérdida de tiempo, energía, pasa a decrecer en las cosas de Dios, pasa a no tener interés en la cosa de Dios. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está el favor? ¿Dónde está la intimidad? ¿Dónde está la pasión por Dios? La carne está resucitando. Cuando tú empiezas a saber el diagnóstico, el médico sabe el diagnóstico. Vaya doctor, yo tengo fiebre, pero no tengo diarrea. No tengo diarrea, pero tengo dolor en la espalda. Entonces el médico dice, ah, eso, ya sabe, tú tienes esto. Nadie puede engañar al médico diciendo que no tiene esos síntomas, porque vai saber. Entonces, quando tu sientes que tienen un diagnóstico problemático espiritual, é um momento de orar a Deus. É um momento de sanar este lugar. É um momento de sanar esta enfermidad que está allí. Deus te deu o regalo. Há duas cajas, uma caja blanca e uma caja negra. Entonces, la caja blanca y la caja negra, a comparar las bendiciones. La caja blanca está toda mi bendición ahí. Yo puse en la caja blanca todas mis bendiciones. Pero en la caja negra, yo puse todos mis pecados en la caja negra. Entonces yo sé que yo viví una vida bien bendecida, pero también una vida de pecado. Pero la vida de pecado fue mayor que la bendición, porque yo no tenía fuerzas para vivir una vida en espíritu. Entonces la caja negra, donde está mi pecado, sería la caja más pesada. Pero un día, esas dos cajas fueron en la presencia de Dios y yo estaba allí. Y yo decía,
Dios me perdona. Yo sé que soy un pecador, yo sé que cometo fallas. Yo sé que la caja negra estará más pesada, porque yo cometí esto, yo no me perdoné, yo no perdoné las personas, yo tengo esto, yo practiqué esto, yo tengo rancor, yo no pude te agradar, yo robé a Dios, yo maltraté mis hermanos y muchas otras cosas están en la caja negra. Ahí está más pesado. Pero la caja blanca debería estar más suave, más leve, porque yo tenía pasado más por caminos negros, oscuros. Yo tenía descendido al valle y yo fui a la presencia de Dios. El momento que yo dije, Dios, la caja negra, claro, tú vas a me juzgar porque está más pesada, mis pecados son mayores. Pero cuando se abrió la caja, no tenía nada. Y Dios dice, tú no dices que la caja negra tenía más peso y tú tenías practicado más pecado. Y la caja blanca, la bendición que yo te di, tú sentías menos. Y este hombre dice, ¿por qué entonces que la caja negra debía tener más peso, más pecado, más suciedad? Y cuando se dio cuenta, la caja negra tenía un hueco. Y el hueco que tenía al fondo de la caja blanca estaba ligado y entrando en la caja blanca. Perdón, en la caja negra tenía un hueco y salía todos los pecados y entraba en la caja blanca. Pero no entraba en la caja blanca como el pecado. Porque la palabra de Dios te promete que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Jesucristo. Significa que el pecado que hacía, Dios cambiaba para la bendición. El camino equivocado que lo pasaba sería para reflexión, para caminar en una vida buena. Dios cambia todas las cosas para el bien. No vamos a nos arrepentir del tiempo que estamos en la iglesia. No vamos a nos arrepentir de todo lo que hicimos para el bien. Hay un gran problema dentro de la iglesia que es apostasía. Lo que significa y lo que es la apostasía. Por ejemplo, los creyentes que se convirtieron y que llegó un tiempo que está ya enojado, que dice, Dios no existe, no va a la iglesia. Es mentira, porque yo estuve en la iglesia durante 20 años y nada pasó. Yo decimé y nada vino a mi vida. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, es mentira. Esto es la apostasía. Y hablar de una cosa que había experimentado, habló, vivió con su fe, pero ahora está hablando lo contrario. No vamos a dejar que el diablo te haga esto. Si Dios te prometió abrir las ventanas, que sean la parte de los dízimos, Dios va a te bendecir. La bendición de Dios está venida en mi vida. La bendición de Dios está entrando en su puerta, en su casa, en su ventana. Pero debemos ser hoy llenos del Espíritu. Yo quiero invitar a la iglesia que podemos orar ahí, parados. Yo quiero invitar a la iglesia que hoy reciba el regalo de Dios, que es la llenura del Espíritu. No vamos a nos incomodar quien está a nuestro costado, porque los discípulos eran 120 cuando estaban unánimes, orando, ayunando y recibieron un don del Espíritu y todos hablaron en otras lenguas. Aquí estamos en 50 y 60. No importa quién está a su costado. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. El Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios quiere te sellar. El Espíritu de Dios quiere te apoderar. Así como se apoderó de muchos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pedro en su discurso ha hecho 3,000 personas se convertir y ser bautizados. Juan fue lleno del Espíritu Santo también y escribió el libro del Apocalipsis, que es la revelación de los últimos tiempos. Pablo fue bautizado y lleno del Espíritu cuando Ananías oró por él para que su visión pudiera estar recubierta. Pablo también fue direccionado a través del Espíritu Santo. Muchas personas fueron llenos del Espíritu
Hoy nosotros también queremos ser llenos del Espíritu Santo. Yo los invito a que podamos orar, que podamos hablar y que dar la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. Pongamos de pie un rato, hermanos. Vamos a interceder. Vamos a orar. Vamos a buscar. Vamos a entender cuál es la buena y perfecta visión de Dios en nuestras vidas. El día de Pentecostés, hoy día irá descender del cielo, lo mismo que descendió junto a los discípulos en la iglesia primitiva. Padre, aquellos que pueden orar en lenguas, aquellos que pueden interceder, porque no es algo pequeño, es algo grande que Dios tiene para sus vidas. Padre Celestial, cumple su promesa, Señor, en esta iglesia. Que todos puedan, Señor, abrir las puertas del corazón y ser llenos del Espíritu Santo. Saca todo temor, saca, Señor, toda vergüenza. Que todos puedan tener la reverencia y sentir la llenura del Espíritu. Si pudiera levantar sus manos, si pudiera abrir las puertas de su corazón, si pudiera también orar juntos, unánimes, en un propósito, en una visión. Había una reunión de pastores. Y hablamos sobre el calendario de la iglesia. El día 27 de mayo es el día de Pentecostés. Y dice que cada iglesia tenía una programación distinta. Una iglesia hay una oración, un culto de oración. Porque es un día de Pentecostés. 他の教会の先生は私に聞きました。 Otros pastores me preguntaron. 伊藤先生の教会ではペンテコステどうしますか? Lo que va a hacer el día de Pentecostés. 今度はペンテコステの日です。 Que será el día de Pentecostés. 私は答えました。 Yo respondí. 私たちの教会は毎週ペンテコステです。 Nuestra iglesia todas las semanas es la iglesia Pentecostés. Nuestra iglesia todos los días es Pentecostés. No es una vez por año. Todos los días. Todas las semanas. Nosotros buscamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Él quiere una vida viva. Vamos a ser más llenos del Espíritu. Vamos a buscar más un poco el Espíritu Santo. Aquellos que ya fueron llenos del Espíritu que piden para que puedan ser saciados. Buscáis y recibiréis. Cuando nosotros buscamos, recibimos. Por lo contrario, si no buscamos, no vamos a recibir. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que buscan. De todo el corazón, con hambre y sed, vamos a buscar el Espíritu. Vamos a buscar todos juntos. Con su propia boca, con sus propias palabras. Aleluya, oh Ceresama. Arigato daimashu, aleluya. Oh, la 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 お主の御霊よ主の御霊よ今私たちはあなたを心から慕い求めますお聖霊様今私たちを満たしてください